terminar la semana con nosotros. Les saluda con mucho cariño Jessica Carrillo. Lourdes tiene el día libre. Y vamos a comenzar el programa en Los Ángeles, donde rescataron a una niña de 3 años que fue raptada a punta de pistola en Texas y llevada a California. Vamos a pasar en vivo con Juan José Méndez para que nos cuente esta increíble manera que lograron salvar a la pequeña. Adelante, Juanjo. Jessy, te comento, el sospechoso se encontraba aquí lavando ropa precisamente en este negocio mientras la pequeñita estaba encerrada en el auto y tuvo la grandiosa oportunidad de escribir en un pedacito de papel, ayúdenme. Fue cuando oportunamente buenos samaritanos dieron parte a las autoridades. Esta fue la nota que sostenía la jovencita de 13 años mientras se encontraba adentro del auto del secuestrador. Ellos estaban estacionados frente a una lavandería en Long Beach, California. Tanto los clientes y trabajadores del negocio observaron algo extraño y alertaron al sistema de emergencia 911. Mi cliente siempre viene a lavar aquí y me dijo la chica, necesita ayuda en el auto. El sospechoso fue identificado como Steven Robert Sablan, de 61 años, de Clearburn, Texas. Según las autoridades, secuestró a la adolescente y emprendió un viaje de Texas a California. Y durante el trayecto habría abusado sexualmente de ella. Una vez en California, llegó aquí a la ciudad de Long Beach y decidió lavar ropa. Y ahí fue donde lo arrestaron la mañana del 9 de julio. La policía acudió rápidamente a la zona y durante el arresto, en el auto encontraron una pistola de perdigones y esposas. Estoy en shock, pero estoy feliz porque la policía aquí la rescató al mismo tiempo. Según los documentos de la acusación federal, el 6 de julio, la niña caminaba cerca de una parada de autobús en San Antonio, Texas, cuando el hombre, en un vehículo Nissan color plateado, se acercó a ella con una pistola negra y le dijo, si no te subes al auto conmigo, te voy a lastimar. El calvario de esta jovencita culminó gracias a la rápida acción de una cliente y el apoyo de la dueña de este lugar, que no dudaron en responder a la nota de ayuda. Es lo triste que uno pensar que tu hijo ni puede caminar a la esquina porque te lo roban. Sablan se encuentra detenido en una cárcel federal en Los Ángeles y hasta el momento no se sabe si tiene un abogado que lo represente. El caso continúa siendo investigado a cargo del FBI. Qué terrible caso, Juanjo, y gracias a Dios que lograron rescatar a esta niña. ¿Qué se sabe de los cargos por otra parte que está enfrentando este individuo? Bueno, el sospechoso enfrenta cargos de secuestro y también de abuso sexual contra una menor y tendrá que comparecer en corte el próximo 31 de julio para la lectura de cargos. De ser encontrado culpable, este individuo podría pasar el resto de su vida tras las rejas. Vamos a estar muy, pero muy pendientes de este caso. Jessy, regreso contigo al estudio. Gracias, Juanjo. Pues que sean las autoridades quien se encargue de justiciarlo. Vamos ahora a hablar de la ola de calor extremo que sigue sofocando a los Estados Unidos. Las temperaturas alcanzan los 120 grados en algunas ciudades y no se espera que mejore la situación. De hecho, expertos dicen que el calor va a ser más intenso en la costa oeste justo este fin de semana por el aire tan húmedo procedente de México. Precisamente ante el peligro que esto representa, pues hay una tecnología que puede salvar la vida de trabajadores que trabajan al aire libre. Se trata de unos sensores que se colocan en los brazos que controlan la frecuencia cardíaca, aquí los tiene, la respiración y la temperatura corporal. Tiene una luz incluso que puede cambiar de verde a amarillo o incluso a rojo a medida que el cuerpo reacciona al calor. Si un sensor detecta una temperatura alarmante, se le va a notificar al trabajador, así como a otra persona que pueda ayudarlo. Debido a que las temperaturas podrían alcanzar hasta los 130 grados, se espera que más trabajadores tengan acceso a esta nueva tecnología. Y una descomunal tormenta de arena acompañada de lluvia, fuertes vientos y descargas eléctricas provocó miedo y daños en Sonora, México. Las imágenes aquí las tiene y muestran el gigantesco muro de arena que parece sacado de la película La Momia. El fenómeno causó apagones masivos y daños en postes de alta tensión y de telefonía, además de árboles caídos y techos de lámina y anuncios espectaculares afectados. Cabe mencionar que también hubo caos en las carreteras donde los choferes quedaron atrapados. Por fortuna, no se reportan víctimas que lamentar.
Vamos a Canadá, donde en el último segundo unos buenos samaritanos salvaron a una mujer que amenazaba con saltar a las vías del tren que se acercaba a toda velocidad. Aquí la van a ver jugando con su vida mientras estaba caminando al filo de la plataforma. Al verla, un hombre se acercó para alejarla, pero ella se negó. Segundos después, dos jóvenes se acercaron por detrás y la jalaron con fuerza, solo segundos antes de que el tren pasara por ahí, salvándola de una muerte segura. La policía de Nueva York anda tras la pista de dos ladrones que fingieron ser agentes federales para robarle miles de dólares y joyas a una pareja. Las cámaras de seguridad del edificio donde cometieron ese robo los captó caminando tranquilamente, así vistiendo de traje. Según las autoridades, ambos interceptaron a la pareja cuando llegaban a su vivienda diciendo que eran agentes federales y luego los amenazaron con pistolas, los amarraron y hasta les robaron un carro de lujo, $20,000 en efectivo, otros $20,000 en criptomonedas y varias joyas muy costosas. Y miren, más de una docena de personas resultaron heridas tras un aparatoso accidente entre dos autobuses en la ciudad de Filadelfia. La policía dijo que uno de los vehículos chocó por detrás con el otro, enviando a alrededor de 14 personas al hospital, dos de ellas en estado crítico. Los pasajeros estaban dentro de ambos autobuses al momento de este accidente. La empresa de transporte confirmó que sus dos conductores también resultaron lesionados y que el accidente permanece aún bajo investigación. Y mire, quien también perdió la vida fue un hombre de 32 años durante un evento promocional del grupo RBD en la Ciudad de México. Se dio a conocer que la víctima era un artista visual de origen español y cayó de una altura de 4 pisos, aunque no hay mayores detalles de cómo sucedió el accidente. Cabe mencionar que aunque Anaí no estuvo presente, Dulce María, Maite Perroni, Cristian Chávez y Christopher Uckerman sí estaban en este evento que tenía como fin promocionar una bebida alcohólica. Precisamente la empresa Smirnoff se acaba de pronunciar al respecto, señalando que estaban al tanto del accidente y que habían conectado y contactado a las personas indicadas, así como a los organizadores del evento, para entender lo ocurrido y poder ayudar en esta situación. Además, extendieron sus condolencias a familiares y amigos del fallecido. Estamos de regreso, amigos, y en vísperas del estreno de su documental The Golden Boy o El Chico Dorado, nuestra Azucena Cierco, que ya me acompaña, habló con Oscar de la Hoya sobre los altos y bajos que ha tenido en su vida, los escándalos también en su carrera, y Azu, me contabas que como nunca te habló de temas que van a dejar a más de uno con la boca abierta. Precisamente, mi querida Jessie, Oscar aseguró haber sido un niño abusado físicamente por su madre, quien jamás le dijo que lo amaba. Por ende, muchos de sus dolores y tropiezos tuvieron que ver con estos traumas. Pero aquí en exclusiva y por primera vez habla en detalle de las famosas fotos donde apareció vestido de mujer, tomado y drogado, según sus propias palabras, e incluso me habló en detalle de su divorcio. Vamos a verlo. Oscar, pues primero que nada, mi admiración profunda, porque para todos los que nos sentimos orgullosos de nuestras raíces como buenos mexicanos, tú siempre vas a ser nuestro Golden Boy. Así que te agradezco por esta entrevista. Primeramente, el documental es bastante fuerte, en donde estoy hablando de toda la verdad. Esa parte de tu vida que vamos a ver en el documental, que no quisieras que tus hijos vieran. ¿Cuál fue? Obviamente para mí, cuando salieron esas fotos controversiales, hace 15 años, no sé cuándo fue, pero lo más importante para mí es explicarles honestamente y decirles realmente lo que sucedió. ¿Cómo tú resuelves esa parte, Oscar, de esas famosas fotos? Yo no me recuerdo del evento, cómo sucedió, porque estaba... probablemente estaba tomado y drogado. Y yo me recuerdo que mi propia gente, mis manejadores, mi gente, mis abogados, querían como desaparecer todo eso, ¿no? ¿Me entiendes? Y teníamos que pagar dinero. Y en un punto contratamos a una persona que era experta en fotos. Y esa persona salió al aire diciendo de que esas fotos eran mentiras. ¿Me entiendes? Y entonces, pues... imagínate viviendo con esas mentiras yo. Por primera vez quiero decir que sí, sí eran verdad. Lo que yo hice era verdad, era lo que estaba yo pasando en mi tiempo, en mi vida.
y era fuerte, pero yo estaba perdido. Pero sí, todo eso fue verdad. ¿Crees que parte de ese olvidarte de ti y de ser esta figura robótica, poderosa, sí, también tuvo que ver en el hecho de que tu matrimonio no fuera exitoso? Claro, claro que sí. Yo creo que si no tienes conexión desde el comienzo, no va a funcionar. Y yo creo que la culpa no es solamente de una persona, la culpa es de las dos personas. Desafortunadamente a mí me sucedió que los fuimos diferentes caminos y no había quizás casi nada en común. Lo que interpreto con tus palabras es que a veces escogemos a nuestra pareja por lo que nuestra familia, lo que nuestra cultura nos exige. Tal vez en este caso, Milly para ti era una mujer perfecta, era una mujer buena, era una mujer linda, era una mujer de casa. Y sí es. Estoy yo muy agradecido que es una mamá que está haciendo el esfuerzo y el trabajo y no es fácil, es difícil, pero ella lo está haciendo para mis hijos, está criando mis hijos. Yo te digo la verdad que yo por un tiempo no estuve ahí por mis hijos porque yo estaba de viaje, estaba en mis cosas personales, de peleando mis demonios, lo que sea. Y así que sí, los separamos y todo eso y estamos divorciándolos. Híjole, les puedo decir que me quito el sombrero por él porque pudo hablar de esta manera tan clara. La entrevista completa definitivamente la vamos a poner en nuestras redes sociales porque hay muchas partes que se quedaron afuera y la verdad es que él poder asumir de esta manera su nueva realidad habla de la sanación que tiene. Exacto. Jesse. Dice que él ha estado en terapia por mucho tiempo y bueno, por eso hoy por hoy decidió darse este regalo, por así decirlo, porque siempre ha vivido por los demás, por y para los demás, y ahora decidió hacer esto por él mismo. No, y tiene que estar en una paz mental y en todos los sentidos para poder liberarse de esas cosas, porque como él decía, ¿cómo voy a vivir con estas mentiras toda la vida? Y qué buena entrevista, Asu, porque solo tú le pudiste sacar esas cosas que realmente quizá él también tenía en el corazón y que quería soltar. Sí, ¿no? A mí me da mucho gusto que lo haya hecho, y por cierto, también quiero comentarles que sus hijos participan en este documental que no nos podemos perder. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Asu, por esta excelente entrevista. Destituyeron a varios directivos de una universidad en Venezuela luego de una celebración muy candente que incluyó a una stripper. En este video que ve aquí, que se filtró en las redes sociales, se ve a las autoridades educativas festejando el Día del Padre con una mujer que bailaba sensualmente delante de ellos. Todo ocurrió dentro de un salón de clases, lo que hizo que fueran removidos inmediatamente de su cargo. Este hecho se está investigando para definir las sanciones al resto de los profesores que estuvieron presentes. Y como todos estamos contagiados con la moda de Barbie, si no, míreme el look de hoy que tengo. Y hemos invitado a nuestro queridísimo estilista, Riddim Pantaleón, para que nos ayudara a adaptar esos estilos, mi querido Riddim, pero a nuestro presupuesto. O sea, con las tres Bs. Bueno, bonito y barato. Pero bienvenido. Perdón, ya lo había hecho con Lourdes, ahora contigo. Hi, Barbie. Hi, Ken. ¿Cómo estás, Jessica? Ay, feliz de tenerte aquí. Bella. Muchísimas gracias. Todo gracias a ti, pero lo que me interesa es que nos ayudes, sobre todo las mujeres que a veces no sabemos qué ponernos, cómo adaptar esta moda que vemos rosa por todas partes a nuestro closet. Literal, o sea, esta fiebre de verdad está hasta en la sopa. Y lo interesante de esto es poder quedarnos con lo bonito cuando pase la fiebre, qué podemos aplicar en nuestro día a día. Y es justamente lo que vamos a ver hoy. Opciones que podemos llevar o incluso ya tener en nuestros closets que podemos aplicar ya sea para el trabajo, ya sea para una salida casual, ya sea para la más pequeña y así sucesivamente. Vamos a comenzar con el atuendo que tienes aquí, que me fascina. Te fascina, y este es de la tan esperada colección de Barbie para Sara. Acaba de salir, el montaje en la tienda está espectacular y fíjate que es una pieza bastante práctica. Primero resaltar que cuesta menos de $100, obviamente por la fiebre está un poquito más elevado, pero nosotros podemos llevarlo, o sea, aplatanarlo, como diríamos en buen dominicano, y llevar un pantalón de vestir o un pantalón casual con una camisa o una camiseta en el mismo tono. Enterizo. Aunque, esto es un enterizo. Aunque lo interesante es que precisamente el diseño lo hicieron para que pareciera camisa-pantalón. O sea, que si yo busco un rosa, un pantalón rosa, y puede ser el mismo color, el mismo tono la camisa. Eso es lo cool de esto, que sea monocromático, llevar todo en el mismo tono y lo hace muchísimo más moderno y, por supuesto, hace que entres en la fiebre de la Barbie. Me fascina.
Háblame de este atuendo. Esto es para la mujer más ejecutiva, para la que le toca ir, o sea, tener un día bastante ajetreado y va de la oficina a una salida con las amigas o a una cena. Son piezas muy básicas. Estas las encontré en el backstage de Macy's, o sea, están en ultra descuento. ¡Ay, o sea, buenísimo! Literal, $25 por el vestido. Y lo la que está en descuento. Y la chaqueta también, pero fíjate lo interesante, o sea, son dos tonalidades. Aquí lo que quiero resaltar es eso, que también podemos atrevernos a combinar diferentes tonalidades del rosado, un vestido bastante básico, bastante sencillo, que podemos tener en un tono más fuerte, el fucsia, y una chaqueta en un tono más claro, y puede ser oversize, que se está llevando muchísimo también. Que es lo que también se está usando también. Me encanta ese vestido, que puede ser para una jovencita, adolescente. Exacto, la niña. Esto es un vestido basiquísimo, cuesta $39 solamente. Y fíjate que es como un t-shirt, pero más largo. Entonces, lo que lo hace interesante, moderno, atractivo, es que tiene estos detallitos como de piedrecitas y se ve mucho en la ropa de niñas, como perlitas y demás. Esos toquecitos extra. Es lo que nos eleva el atuendo. Y para los hombres, no los vamos a dejar fuera, chicos, porque también hay para ustedes. Hay también para nosotros. No me vestí de rosa porque le tuve que poner la ropa al maniquí, mentira. No, lo que quiero mostrar con esto es que los hombres también podemos atrevernos a llevar las diferentes tonalidades del color y no quedarnos fuera de la fiebre. Y esto es un buen ejemplo. Aquí es una opción como del traje cruzado que se está llevando muchísimo, pero para aligerarlo le puse una camiseta bien sencilla en un tono más claro para que haga contraste. Me fascina todas esas opciones y la mayoría menos de $100. Bueno, bonito y barato, amigos. Pero tú sabes qué, que obviamente nadie se ha quedado fuera de la moda de Barbie, ni chicos, ni grandes. Hasta la misma Paquita, la del barrio, se contagió de este furor. Vean nada más estas imágenes, como nuestra queridísima Paquita, la del barrio, pues también está con estos atuendos rosados que ha sido de la moda. Ve, o ¿te sea, gusta? No te creo. Me encanta, o sea, se atrevió a montarse en la ola. Todo el mundo está con la fiebre Barbie. Todo el mundo estamos en esta fiebre. Gracias, mi querido Ridi, que este atuendo también ha sido inspirado en Barbie, sobre todo por los zapatos de Flor de María. Espectaculares. Divinos. Felicidades, Flor de María. Gracias. Vamos a ir ahora, quien también está de rosado, nuestro querido Martín Amado, que nos tiene pues un segmento muy especial para darle un toque veraniego a ese rincón de la casa para relajarse en familia. Adelante. Así es, hoy estamos decorando una sala de estar con muebles que están hechos para usarse al aire libre, pero que también pueden lucir igual de hermosos dentro de su hogar. Veamos. Este espacio rodeado de ventanas hace sentir como si estuvieras al aire libre, pero estaba vacía y sin ninguna utilidad. Era necesario convertirlo en un acogedor rincón donde la familia pueda relajarse. El primer paso fue agregar un extenso tapete para definir el área. Esta alfombra es para exteriores, pero puede usarse en interiores también. Escogí este juego de patio que puede usarse para interiores. Me encanta la combinación de madera y mimbre tejido porque le da un toque de frescura. Agregué cojines en tonos grises que combina fácilmente con otros colores, como estos cojines decorativos que agregan un divertido estilo de verano. No tengas miedo de mezclar tonos sólidos con estampados en rayas para personalizar tu estilo. Frente a la ventana, colgué un grupo de plantas que le da vida al ambiente y más verde en la mesa auxiliar. Los toques finales son accesorios con un estilo náutico que complementan la nueva decoración. Antes, esta sala estaba vacía y aburrida. Ahora logramos un hermoso espacio ideal para relajarse y disfrutar de la luz natural este verano y, ¿por qué no?, durante todo el año. ¿Quién dice que los muebles exterior no funcionan en interiores? Como vieron, el estilo de este conjunto específico fue la elección perfecta para usar en esta sala de estar. Es una gran manera de decorar por menos. Hasta pronto. Como siempre, excelentes consejos. Muchísimas gracias, mi querido Martín. La fiebre por la Barbie también se vive en Bolivia, donde una Barbie cholita causó sensación en una famosa pasarela. Lo hizo usando vestimenta tradicional de su país, pero inspirada en esta famosa muñeca. Y Bernabé López nos la presenta. La Barbie cholita es el traje típico que arrancó sonrisas, aplausos y cientos de fotos en la pasarela de la muñeca más famosa del mundo en Santa Cruz. Como pueden ver, la Barbie cholita tiene su mantita, tiene la blusita, tiene la pollera. Tatiana es una admiradora de Barbie que estuvo en la pasarela organizada por el reconocido diseñador de modas boliviano, Galo Sánchez. Desde muy chiquita siempre he coleccionado las muñecas y en este momento caracterizar a una Barbie cholita me está haciendo muy feliz. Tres meses de preparación con 18 diseños.
influencers indígenas conocidas por defender sus raíces, vistieron parte de los diseños. El traje característico de la mujer boliviana, como pueden ver, en este caso la chola paseña, como diría, estamos muy contentos. Desde el sombrero, los broches y todos los accesorios han sido pensados en este evento, pensado en la Barbie y todo rosa. Tenemos que ser fuertes y no solamente puede haber Barbies de vestido, también puede haber Barbies de pollera. También modelaron influencers que dicen nunca pudieron tener una muñeca, pero que uno puede ser lo que quiera ser, como dice Barbie. Muchos tal vez en su niñez no han tenido una muñeca siquiera, y ese es mi caso. Yo me cargaba una piedra en mi aguayo, pero gracias a Dios hoy por hoy pueden decir, ellas mismas pueden ser Barbie, porque yo de verdad, yo nunca pensé en ser Barbie. Barbie también es identidad y tradición boliviana. Causó impacto entre los asistentes la famosa Barbie Cholita aquí en la pasarela. Porque si uno no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va, hay que preservar tu identidad para poder salir adelante. Espectacular, Galo Sánchez siempre luciéndose. Para los asistentes, tener a una Barbie Cholita en la pasarela los enorgullece. Esperan que a nivel internacional sea incluida dentro de la colección en otros países. Desde Santa Cruz, Bolivia, Bernabé López, Telemundo. Y con esta melodiosa voz le ponemos punto final al programa. Y es que es una cantante en Egipto que se ha hecho viral por sus emplumadas mascotas, a quien cuida con gran devoción y amor. Y todos los días le dedica una canción y ellos parecen disfrutarla como si fueran sus más grandes fanáticos. Los tiene desde el 2017 y además de consentirlos, los ha entrenado y enseñado a otros dueños incluso a cómo tratar a sus aves. Y tiene un ave hasta Rosita. Hasta allá llegó la fiebre de la Barbie, esta película que se estrena hoy en los Estados Unidos y en el mundo entero. Y así me despido. Gracias. Nos vemos el lunes. Bonito fin de semana.